Y bueno, aquí tenemos no una, sino dos ejemplares del modelo que vamos a reseñar ahorita. Tenemos ni más ni menos que una moto icónica, tal vez de la moto más icónica incluso en el cine. Bueno, en su modelo 91, tenemos acá la iteración actual de la Harley Davidson Fat Boy. ¿De qué año? Este es modelo... Tenemos también acá a don Fernando Nieto, propietario, que nos va a dar más explicaciones. Sí, es una Fat Boy de modelo 2018. Sí, yo me voy a pasar. Una Fat Boy modelo 2018, motor Milwaukee del año, mejorado. Cilindraje de 1789 centímetros cúbicos, 114 pulgadas, 94 caballos de fuerza. Pues esta moto está modificada en el tema de manillar, sus covers, las salidas, defensa y otros accesorios y pintura. Perfecto. Y más o menos, ¿cuál es la experiencia de tener esta moto? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia de tenerla? Si es buena en carretera, en ciudad, ¿cómo ha sido más o menos la experiencia? Excelente. Como les contaba anteriormente, pues tengo un problema con columna y pues no puedo conducir moto, y en este momento esta moto se me adaptó a mi problema, a mi lesión, y para ciudad, para carretera, para viajar, es una moto ideal y muy, muy suave, muy cómoda. Perfecto, entonces muchas gracias. Ahí los estaremos viendo en ruta y vamos a hacer unas tomas ahorita. Claro que sí. Para salvar un poco mi reputación de esta, que es mi moto favorita precisamente, debo aclarar que las Harley Davidson Fat Boy, estas que montan este motor Milwaukee 8, precisamente de 2018 en adelante, cambia solamente ligeramente la cilindrada, pero la estética de la moto es idéntica. Por tanto, es muy difícil llegar a distinguir a qué año pertenece pues esta moto en específico. Esta moto precisamente pues ha venido en otros tres tipos de motor, que por ejemplo la moto que tenía Schwarzenegger en Terminator 2 viene con un motor Evolution de 1340 centímetros cúbicos, que se produjo hasta 1999 si no estoy mal. Y la que le precedió fue la motor Twin Cam, que esa sí llegó hasta 2017, o sea, fue casi, estuve 17 años ahí en el mercado, que empezó con motores de 88 pulgadas cúbicas hasta el motor más grande que presentó ya a finales, que fue de 103 pulgadas cúbicas o 1690 centímetros cúbicos. Y ya el último y más famoso y más potente, que incluso pues hoy día viene a ser el reemplazo de la propia V-Rod, podría decirse, es el motor Milwaukee 8, que viene desde su más baja presentación en 107 centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, perdón, o sea 1746 centímetros cúbicos, hasta la más grande 114, que son 1868 centímetros cúbicos. Es como tal el tradicional, que lo puedes ver ahí incluso en la otra Fat Boy. Tenemos estos accesorios ya modificados, pero no, o sea, la verdad es una máquina con mucho porte, con mucha presencia, mucha elegancia. O sea, realmente casi que cualquier cosa con la que puedes escribir algo grande y algo genial, le cabe a esta moto, que es fantástica. La anchura del tanquito. Es enorme, mano, ya. Es tremendo bicho. Sí, sí, lo que te digo, o sea, mira, tiene todos los testigos literal acá montados sobre el tanque. Fat Boy acá más icónico, no se puede decir. Ah, exacto. ¿Qué quiere parecer tú? Ay, tampoco. Tú crees que ahorita cuando vayamos a ruta le hagan más el seguimiento a Don Orlando, que a Don Orlando, porque Don Orlando estoy casi seguro que se va a llevar la seguridad. Bueno, eso también toca grabarlo un poquito. Ah, mira las aportes y qué tal. Ah, sí, tiene una forja miniatura de este lado, no me he dado cuenta. Ni siquiera si podemos grabar un modelo de serie, entre comillas, porque este sí que solo le cambiaron el filtro. Bueno, ¿sabes? Casi. Al igual que BMW con su paquete M y Mercedes con su paquete MG, Harley Davidson también tiene un paquete de performance. No es ni más ni menos que el paquete Screaming Eagle. Entonces, pues acá podemos ver que tiene un filtro de alto flujo Screaming Eagle precisamente. Rambio. Ojito, date la vuelta, Santi, esta moto casi es totalmente de serie, esta es la moto de nuestro anfitrión como tal, Don Orlando Nieto.
Y bueno, como les contaba, pues acá tenemos algunos accesorios Screaming Eagle, casi que a diferencia de la que tiene allá de su hermano, pues esta sí es más o menos totalmente stock. Podemos ver los materiales así como más cromados, todo. De hecho, la salpicadera también es croma, es Screaming Eagle. Pero todo es espectacular y bueno, 1868 centímetros cúbicos para ser exactos. Y bueno, ya para concluir, les mostramos algunas de las imágenes en ruta que tomamos de esta hermosa moto. Sin más, disfruten.